Hola tejedores, ¿qué tal? Bienvenidos a Uva Madura Crochet. En este video tutorial vamos a tejer este hermosísimo short con vuelos. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invito a hacerte miembro del canal haciendo clic en el botón unirme. Vamos a tejer usando estos dos colores. Los dos son lana de la marca Cartupo. Este rosado se llama Baby Soft. Nos recomiendan tejer con una aguja 3.5, pero vamos a tejer con esta número 4 para que nos quede un poquitico más suelta la puntada. Esta es una lana acrílica 80% y 20% poliamida, trae 100 gramos, 330 metros. Ese es este color, el K807. Con esta lana tejí un cardigan, el tutorial está aquí en el canal, por acá se los voy a dejar en el primer comentario fijo. De esta no tengo la etiqueta, ya se me perdió, pero igual no he tejido nada con ella. Con este es de la misma marca, pero es un poquitico más gruesa, es otra referencia. Vamos a iniciar a tejer con el color rosado. Como les dije, con una aguja número 4. Aquí no se ve muy bien porque esto es como un acrílico y no se ve muy bien. Vamos a hacer una cadena para iniciar a tejer en la parte de la cintura. Hacemos un nudo deslizado y vamos a hacer cadenas. Vamos a tejer para este caso, para esta talla, 75 centímetros de cadenas. Yo les voy a dejar por aquí en la tablita la longitud en centímetros y el número de puntos que vamos a montar para cada una de las tallas. Ya tejí 120 cadenas que me dan 75 centímetros estirando un poquito la cadena, no mucho, estirándola un poquitico me dan los 75 centímetros, 120 cadenas. Voy a cerrar con punto deslizado. Tengo que fijarme que la cadena no me quede torcida. Cierro con punto deslizado. Voy a tejer una, pero voy a guardar esta hebra. Voy a tejer guardando esa hebra de una vez. Dejo dos cadenitas que van a reemplazar a la primera vareta. Tomo hebra y voy a tejer en cada una de las cadenas. Voy a tejer una vareta. Estas dos cadenitas son las de esta cadena. Todo el tiempo vamos tejiendo en vareta, una vareta sobre cada cadena. Y vamos guardando esta hebra. Ya terminé de tejer esta primera vuelta. Todo en varetas. Voy a cerrar. No aquí en la segunda cadenita, sino en este siguiente punto, en esa siguiente vareta. Cierro con punto deslizado, así el punto deslizado forma la vareta con esas dos cadenas. Siempre inicio a tejer con dos cadenas. Miren que hay que tejer ahí en ese punto deslizado. Esas dos cadenitas son las que reemplazan ese punto de ahí, del punto deslizado. Inicio a tejer varetas. Una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior. Siempre cierro la vuelta con punto deslizado, no en las cadenitas, sino en la siguiente. Y así el punto deslizado termina como de formar esa vareta. Ya terminé esta vuelta número 2, esto es igual para todas las tallas, dejo la primera, la segunda vuelta siempre en varetas de esta forma sin realizar ningún aumento. No cerramos en la cadenita sino en el siguiente punto con punto deslizado. Iniciamos con dos cadenitas, es el primer punto de la tercera vuelta y en la tercera vuelta para todas las tallas vamos a realizar aumentos. Pero
El punto en el que realizamos los aumentos varía según cada talla. Para esta talla vamos a tejer el aumento en el punto 12. Para otras tallas será en el 12 o en el 13. Por acá en la tablita les dejo el punto donde van a aumentar. Aquí ya tengo, este es el primer punto. Estas cadenitas pertenecen a este punto deslizado. Tejo el segundo punto, 3, 4, 5 puntos, 6, 7 puntos, 8, todo el tiempo tejemos en varetas, 9, 10, 11. Tenemos 11 puntos, en el punto 12 es donde vamos a realizar los aumentos para esta talla. Volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 varetas, 11 varetas, tejemos 11 varetas y en el punto 12 es donde hacemos el aumento para esta talla. Estamos dejando 11 puntos en medio de los aumentos y en el punto 12 es donde hacemos el aumento. En la tercera vuelta, en las otras tallas, yo les dejo aquí en qué punto hacemos el aumento para las otras tallas. Puede ser la 12, puede ser el punto 13, pero es en la tercera vuelta. Continúo tejiendo, dejo 11 varetas y en el punto 12 hago aumento. Así hasta que termine la vuelta. Ya terminé la vuelta 3 realizando aumentos en el punto 12. Voy a cerrar no en la cadenita, sino en el siguiente punto con punto deslizado. Hago dos cadenitas que reemplazan la primera vareta. Tomo hebra y voy a tejer una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior. Y así voy a continuar tejiendo. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Donde tenemos el aumento de la vuelta anterior, ahí en ese primer punto, tejemos un aumento. Continuamos tejiendo varetas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y aquí en el punto 12 hacemos el aumento. Miren que siempre el aumento en ese primer punto del aumento de la vuelta anterior. Estamos en la vuelta número 4. Entonces, aumentos son en la vuelta 3 y en la vuelta 4. Continúo avanzando tejiendo vueltas de solo varetas. Solamente en la tercera y en la cuarta vuelta, igual para todas las tallas, hicimos aumentos, igual en el sentido de que es en la tercera y en la cuarta vuelta, pero recuerden que según la talla, como hay más o menos puntos, hay un punto donde hacemos el aumento. Aquí fue en el punto 12, para esta talla.
para otras tallas será en otro punto. Pero hacemos aumentos en la 12, en la 13. Si ustedes sienten que todavía está de pronto muy ceñido y lo quieren más anchito, entonces en 1, 2, 3, 4, en la vuelta 5, realizan aumentos otra vez en el mismo punto donde corresponde. Yo ya continué tejiendo, miren, 2, 4, 6, 8, 10. Estoy en la vuelta 10, solo hice aumentos aquí en la 3 y en la 4. Y aquí en adelante, tejiendo una vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior, sin realizar ningún aumento. Así voy a continuar avanzando hasta que ya tengamos que cambiar de forma, porque hay que hacer la parte de la entrepierna. Pero por ahora continuamos avanzando haciendo vueltas de varetas. Tejí en total 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas, que son 12 centímetros. Puse estos marcadores. Miren, aquí ya tejí este puntico, las tres cadenitas. Las tres cadenitas que reemplazan la primera vareta porque voy a empezar la vuelta 13. Yo les voy a dejar por aquí la longitud en centímetros, y que es lo mismo que el número de vueltas. Se los voy a dejar por aquí para cada una de las tallas, donde vamos a poner estos marcadores y les cuento lo que vamos a hacer. Donde están estos marcadores vamos a hacer 5 puntos. Miren que no está dentro de la cadenita, de la cabecita de la varita. Simplemente está en medio de estos 2 puntos. Ahí en medio de esos 2 puntos vamos a tejer 5 varetas y aquí también. ¿Cuántos puntos hay aquí? ¿Cuántos hay para este lado? Para este lado hay 70 puntos. O sea que miren, tejo el primer punto, las tres cadenitas, pongo el marcador y cuento 70 puntos y pongo el marcador en medio de los 2 puntos. No en una vareta, sino en medio de los 2 puntos. Eso para esta talla. Para las otras tallas serán 75 varetas las que tienen que contar, u 80 varetas según la talla. Y ahí después, aquí, para este caso, después de la vareta número 70, pongo el marcador, porque ahí en medio de las dos varetas es donde voy a hacer los aumentos. Voy a tejer 5 varetas. Aquí lo voy a hacer donde tengo el marcador, voy a tejer 5 varetas. Ya tejí ese primer punto, que son esas tres cadenitas que reemplazan a la primera vareta. Aquí donde tengo el marcador voy a tejer 5 varetas, voy a hacer un aumento. Van 2, 3, 4 y 5. Y ahora sí tejo acá donde está para retirar el marcador para poder tejer bien. Ahora sí tejo bien ese segundo punto que seguía ahí. Miren, estas tres cadenitas corresponden a este punto. Y ahora sí voy a tejer este siguiente porque ya hice las 5 varetas que son un aumento. Voy a poner el marcador nuevamente. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los aumentos. 1, 2, 3. Aquí en el punto 3 de esos 5 aumentos que acabé de hacer, que los vamos a hacer en todas las tallas, ahí pongo el marcador porque ahorita voy a hacer otra vuelta con aumentos. Con 5 puntos ahí, sobre este. En la tablita yo les dejo la medida de los 12 centímetros que es para esta talla. Les voy a dejar cuánto es para otras tallas. Para otras tallas más grandes serán 13 centímetros, más grande 14, lo que tienen que tejer antes de hacer los aumentos. Y también les dejo el número de puntos que tienen que contar. Ponen el marcador ahí en el segundo punto y tienen que contar porque tiene que haber la misma cantidad de puntos a cada uno de los lados. Voy a continuar tejiendo varetas y cuando lleguemos al marcador les muestro para que vean cómo hacemos los 5 aumentos. Por ahora continúo tejiendo varetas. Ya llegué al marcador. Ahí sin retirarlo voy a tejer las 5 varetas. 1, 2 varetas, 3, 4 varetas y 5. Ya tengo el aumento. Ahora sí puedo retirar el marcador, voy a ponerlo
aquí en la de la mitad. 1, 2, 3. Ahí voy a hacer el aumento en la siguiente vuelta. Y voy a tejer este punto. Hay que fijarse bien porque queda escondidito. Y continúo la vuelta, tejiendo vareta sobre cada vareta de la vuelta anterior. Ya cerré la vuelta, voy a desbaratar. Y recordé en este momento que yo no estaba tejiendo tres cadenas al iniciar, sino dos. Pero ya esa vuelta me quedó así. No voy a cerrar aquí en la tercera cadena, sino en el siguiente punto. Cierro con punto deslizado en el siguiente punto. A ver, retiro el marcador que no me deja ver. Y hago una y dos cadenas. Estoy tejiendo solo dos cadenas que reemplazan a la primera vareta. Aquí hice tres, pero fue por error. Continúo tejiendo varetas. Una sobre cada vareta de la vuelta anterior. Y donde tengo el marcador voy a tejer cinco varetas. Una, dos, tres. Ahí en esa tercera pongo el marcador. Voy a hacer las otras. Cuatro y cinco. Uno, dos, tres. Aquí pongo el marcador. Y continúo tejiendo. Voy a hacer lo mismo al otro lado. También los cinco aumentos donde tengo el marcador, que es en la vareta de la mitad. Ya corté la hebra, terminé aquí y hice una cadenita y corté la hebra. Y puse marcadores aquí a los lados, porque vamos a dividir parte de atrás y parte de adelante. Vamos a decir que esta es la de adelante y esta es la de atrás, porque esta tiene el remate de las vueltas y aquí está la hebrita. Si no les da para que sea exactamente igual la cantidad de puntos de adelante y de atrás, que no creo que les dé, la mayor parte de los puntos debe quedar para atrás, que fue lo que hice. Aquí hay un punto de más. Hay un punto más de este lado y un punto más de este lado. En conclusión, hay dos puntos para atrás más que para adelante. Porque yo tengo que contar a partir de acá. No puedo contar simplemente estos de acá y estos de acá. Tengo que contar teniendo en cuenta, esta es la mitad y aquí también tenía el marcador. Esto va a ser una pierna y esto va a ser otra pierna. ¿Listo? Vamos a tejer ahora solo en la parte de atrás, de este marcador verde a este marcador verde. No hice el nudo deslizado. A ver, yo lo hago. Un nudo deslizado. Voy a iniciar a tejer aquí. Bien, después del marcador, porque voy a tejer solo en la parte de atrás. Voy a hacer, ya no voy a hacer vueltas, sino filas. Hago aquí una cadenita y me vengo al siguiente punto para que me quede este punto como un punto deslizado. Esa cadenita es un punto deslizado. Pertenece a ese punto. Aquí hago un punto bajo. En el siguiente hago una media vareta. Y después continúo tejiendo vareta. Hasta llegar al marcador, donde voy a tejer los cinco puntos en un solo huequito, o sea aquí, para hacer el aumento. Entonces, punto deslizado, punto bajo, media vareta y sigo con las varetas. Aquí, faltando tres puntos, uno, dos y tres, tejo media vareta, punto bajo y punto deslizado. O sea, lo mismo que hice a este lado. Llegué aquí donde está la hebra. Voy a tejer guardando esta hebra para que no se note. Llego al marcador rojo y voy a tejer 5 varetas en ese mismo huequito. 1, 2, 3, 4 varetas y 5. La retiro, retiro ese marcador, 1, 2, 3, ahí lo vuelvo a poner en la mitad y continúo tejiendo. Faltan 3 puntos para terminar esta fila,
1, 2, 3. Tejo una media vareta. Que todo lo tejí en varetas, miren. Excepto allá al principio, como les mostré. Una media vareta, un punto bajo y un punto deslizado. Volteo la labor y voy a tejer una cadenita para correrme ese punto. Ese de ahí que acabé de tejer, que es un punto deslizado. Ese es un punto deslizado, me lo voy a saltar y voy a venir a tejer aquí en el punto bajo. Sobre el punto bajo tejo un punto deslizado. Después tejo un punto bajo, porque ya estoy en la segunda fila. Y después una media vareta. Lo que hice fue que me corrí un punto. Lo voy a hacer nuevamente. Tengo media vareta, punto bajo y punto deslizado. Volteo la labor, hago una cadenita que va a reemplazar como el punto deslizado. Me salto ese primer punto y voy a tejer aquí, en el punto bajo, sobre el punto bajo. Ahí tejo un punto deslizado. Después un punto bajo. Y después una media vareta. Y continúo tejiendo vareta. Y ya estoy en la segunda fila, en la parte de atrás del short. Cuando llegue al marcador rojo voy a hacer el aumento. Tejo 5 varetas en el mismo huequito. Y al finalizar esta fila hago exactamente lo mismo que acabé de hacer. Faltando 3 puntos tejo media vareta, punto bajo y punto deslizado. Miren, les muestro. Aquí en la parte de atrás tejimos 1, 2, 3 vueltas. 3 vueltas para esta talla. Hicimos 3 filas, perdón, no son 3 vueltas, sino 3 filas. 1, 2, 3. Yo les voy a dejar aquí en el cuadrito la cantidad de filas que deben tejer para cada una de las tallas. Puse aquí estos marcados. Ah, bueno, en la última fila no hice aumentos, miren. Tejí simplemente un punto sobre cada punto de la fila anterior. Puse un marcador. Miren, aquí están los 5 puntos. Aquí hasta aquí. Puse un marcador, un punto antes y un punto antes. Y aquí también. O sea, vamos a unir esta parte con 7 puntos. 7 puntos de acá y 7 puntos de acá. Esto igual para todas las tallas. Volteo por el revés porque voy a coser esto, pero por el revés. Hago un nudo deslizado. Esta hebra no tiene que quedar tan larga porque igual hay que guardarla ahorita y ese espacio que tenemos ahí es muy pequeño. Voy a tomar una hebra de este lado y una de este lado, pero voy a retirar el marcador porque como los puse por el derecho, por este lado me estorban. Una hebra de la anilla, la que queda más para afuera, es la que voy a tomar. Hago una cadenita y voy a tejer nuevamente en ese punto. Punto deslizado. Tomo una hebra de este lado y una hebra del otro lado. Y hago un punto deslizado. Estoy por el revés de la prenda. Una hebra de este lado y otra de este lado. Miren que es la que queda más afuera de la anilla. Tomo una hebra de este lado y una hebra del otro lado. Voy a retirar el marcador y hago el último punto. Una cadenita y cortamos la hebra. Jalo esta hebra y miren cómo queda por el derecho. Esta es la parte de atrás. Voy a guardar estas hebritas por aquí, por el revés, con esta aguja lanera. Esta es la hebrita, por eso no voy a quedarla tan largo porque igual hay que cortar y este espacio está muy pequeño.
Y ahora esta la paso para este lado. Que esto no se vaya a desbaratar en ningún momento. Ahora sí podemos cortar estas hebras sobrantes. Vamos a tejer estos vuelos o boleritos. Son tres puntos, tres varetas en cada uno de los puntos. Aquí puse los marcadores para saber en qué filas vamos a tejer. Aquí estoy tejiendo en la cabecita de esta primera fila. Me salto una, dos filas y aquí voy a tejer bolero también. Me salto una, dos filas y aquí tejo bolero. Una, dos filas, no vueltas. Vueltas y aquí tejo bolero. Una, dos vueltas y aquí tejo en la cabecita de esa vareta. Una, dos vueltas y tejo bolero. Una, dos vueltas y tejo aquí el último bolero. Toda la vuelta, vamos a hacer toda la vuelta. Tres varetas normalitas en cada una de esas varetas. Aquí ya arranqué, entonces les voy a mostrar cómo continúo tejiendo y ahorita en el siguiente bolero les muestro cómo inicio. Miren, doblo la prenda y estoy por el derecho de la prenda. Y miren que así fue como iniciamos a tejer. Miren que las cabecitas de las varetas están acá. Esta es la cadena inicial, esto que tenemos acá. En la parte de la cintura es la cadena inicial. Y esta es la parte de las piernas. Vamos a doblar. Tomo lazada. Y mire, voy a tejer ahí en la cabecita de esa vareta. Una, dos y tres varetas. Paso a la siguiente. Como tengo esto así doblado, es mucho más fácil tejer. Una, dos, tres varetas. En cada una de las varetas, en cada cabecita de esas varetas, voy a tejer tres. Tres varetas de color negro. Estoy tejiendo con una aguja número 4, pero esta es la viejita que me gusta. Siempre cojo esta para tejer, la que más me gusta. Entonces no se le ve el número, pero es una número 4. Igual como iniciamos a tejer al principio, estoy con la aguja número 4. Estoy tejiendo tres varetas en cada uno de estos huequitos, en cada cabecita de la vareta rosada que tengo. Una, dos y tres varetas. Ya tejí el primer vuelo de color negro. Lo hice en la primera fila. Miren, esto así, aquí fue donde iniciamos a tejer y en la cabecita de la vareta es donde tejemos. Hacemos tres varetas en cada uno de los puntos. Y vamos a hacerlo cada cuatro vueltas, igual para todas las tallas. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí donde tengo el marcador, voy a hacer el siguiente vuelo. Va a ser aquí. Uno, dos, tres, cuatro. El siguiente, aquí donde está este marcador. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí el siguiente. Siempre va a ser ahí en esa cabecita de la vareta. Vamos a iniciar. Hacemos un nudo deslizado. Esto hay que hacerlo por el derecho de la prenda. Miren aquí en la cabecita de la varita. Lo que hago es doblar para que me quede más fácil. Paso esta anilla, hago tres cadenitas que reemplazan a la primera vareta y voy a tejer ahí en ese mismo huequito otras dos varetas. Y en cada uno de estos huequitos que me dejan las varetas voy a tejer varetas. Miren que si está así doblado es mucho más fácil tejer.
una, dos, tres varitas. Mantengo así doblado la pieza para poder que me quede más fácil tejer. Una, dos varetas y tres varetas. Paso al siguiente. Una, dos y tres varetas en el mismo huequito. Voy a retirar el marcador. Les muestro, miren, así es como queda. Y voy a tejer aquí. Doblo la prenda para que me quede más fácil. Y siempre tejo varetas. Una, dos, tres varetas. En cada una de esas varetas voy a tejer tres puntos. Dos y tres. Miren ya cómo voy. Uno, dos, tres, cuatro vuelos. Esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás. Miren que la parte de atrás le tejimos unas vueltecitas, unas filitas más. Una, dos, tres. Entonces aquí tengo uno, dos, tres, cuatro. Voy a hacerle otro vuelito acá. Me va para hacerle otro en este bordecito. Estoy en la parte aquí donde hicimos los aumentos. Ahí también tejemos. Uno, dos, tres varetas en cada una de las varetas. Si doblamos es mucho más fácil. Doblar aquí esta parte. ¿Lo ven bien? Uno, dos, tres varetas. Doblo, tomo la hebra. Una, dos, tres varetas. Paso a la siguiente. Doblo. Así es más fácil encontrar donde tengo que tejer. Cuando llegamos al final, simplemente cerramos la vuelta y cortamos la hebra. Miren que aquí tengo las hebras. Todas estas hebras hay que guardarlas. Aquí termino esta vuelta. Simplemente me pego aquí con punto deslizado. Hago una cadenita y corto la hebra. Aquí están todas. Y las con las que inicio las estoy metiendo por dentro, que después también hay que guardarlas por aquí. Ya estoy terminando esta vuelta. Cierro aquí con punto deslizado, como les decía, una cadenita y corto la hebra, halo. Como estoy aquí en la parte de atrás, tengo cuatro filas, tres que tejimos de más y una que quedaba, voy a tejer aquí, en todo el bordecito y me vengo así, para tejer otro vuelo más. Hago un nudo deslizado. Una, dos, tres cadenas. Y voy a tejer en ese mismo huequito dos varetas más. Y voy tejiendo guardando esta hebra. O la puedo dejar y después guardarla también, como les quede más fácil. Yo la voy a tejer guardándola de una vez. Igual después tenemos que guardar todas las hebras. En cada uno de los puntos vamos a tejer tres varetas. Una, dos varetas, tres varetas. Pasamos al siguiente. Una, dos varetas, tres varetas.
paso al siguiente punto y tejo una vareta. Dos varetas. Tres varetas. Miren, ya tejí todo el vuelo de este lado. Les muestro que tejí en este punto y en este. Miren, aquí donde está como la costura de estos dos lados, en este huequito, aquí y aquí, tejí a este lado. Tres varetas y me vine hasta la parte de adelante y también tejí. Ahora lo voy a hacer a este lado. Ya por acá tengo el nudo deslizado. Uno, dos, tres cadenas. Y en cada uno de los huequitos vamos a tejer tres varitas. Voy a ir guardando la hebra. Y ahí en la parte de la entrepierna también hay que tejer. Vamos a tejer en la parte de adelante todo así, de forma circular en toda la pierna. Y aquí en estos dos huequitos también tejemos. Ya llegué a la parte de la entrepierna y aquí donde tenemos el punto de la costura vamos a tejer tres varetas. Me paso al otro punto de la costura. Esos son los dos puntos que están unidos, que se estiran un poquito. Entonces es bueno tejer ahí, para que no se quede viendo ese hueco, porque siempre se estira mucho el punto. Continúo tejiendo tres varetas en cada uno de los puntos. Ya terminé de hacer los vuelos. Quedaron 1, 2, 3, 4, 5. Y ya inicié a guardar estas hebras. Lo hacemos por la parte del revés de la vareta. Con esta aguja lanera que tiene el ojo bastante grande. Por acá, por entre las varetas. Vamos metiendo la hebra. Aquí estoy por el revés de la prenda y voy a guardar estas hebritas. Miren cómo quedó, cómo quedaron esas. Así se ve nuestro short por el revés. Ya guardamos las hebras por el revés, no se ve muy bonito. Porque se ve como todo abultado. Vamos a voltearlo al derecho. Vamos a hacer la parte de la pretina. Miren cómo se ve aquí. En la entrepierna, en la parte de atrás. Con la prenda al derecho vamos a tejer con el color negro para hacer la parte de la pretina. Podemos iniciar a tejer por cualquiera de los lados. Vamos a tejer. Miren, recuerda que aquí tejíamos en el bordecito de la vareta. Esta es la cadena con la que iniciamos a tejer. Vamos a tejer ahí en esa cadena. Vamos a hacer varetas. Una, dos, tres cadenas que reemplazan a la primera vareta.
voy a ir guardando esta hebra, voy a tejer sobre esa hebra. En el siguiente punto una vareta, en el siguiente punto una vareta. Entonces ya irían tres, porque estas cadenitas son, estas cadenitas reemplazan a la primera vareta. Una, dos, tres, vamos con la cuarta vareta. Tomo hebra, me salto un punto y tejo en el siguiente. Una, dos varetas, voy guardando la hebra. Tres, cuatro varetas, me salto un punto y otra vez hago otro grupo de cuatro varetas. Esto igual para todas las tallas. Tejo cuatro varetas y me salto un punto. Cuatro varetas, me salto un punto. O sea que estoy haciendo disminución. Cuatro varetas, me salto un punto. O sea que hago disminución también ahí. Cuatro varetas, me salto este punto, paso al siguiente y tejo otras cuatro varetas. Estoy por el derecho de la prenda. Estamos tejiendo sobre la cadena inicial, donde iniciamos a tejer. Ya tengo cuatro varetas, me salto un punto y hago otro grupo de cuatro varetas. Así vamos a tejer esta vuelta. Solo en esta vuelta vamos a hacer disminución. Ya tengo las cuatro varetas, me salto este punto, este de aquí, paso al siguiente. Ya tejí esta primera vuelta de solo varetas. Voy a cerrar. No voy a cerrar aquí en estas cadenitas, sino en el siguiente punto. Cierro con punto deslizado y ahora voy a tejer punto elástico. El primer punto va a ser sin tomar esta hebra. Voy a tejer un punto bajo elástico y una cadenita. Así va a ser siempre el primer punto. Voy a hacerlo nuevamente. Un punto bajo sin tomar hebra. Simplemente es un punto bajo elástico y una cadenita. De aquí en adelante sí tomo hebra porque voy a tejer vareta. Una vareta por debajo y una vareta por encima. Ya no vamos a hacer más disminuciones. Vareta en punto elástico por debajo y vareta en punto elástico por encima. Vareta en punto elástico por debajo. Vareta en punto elástico por encima. Así es cuando va por debajo. Miren cómo queda la aguja. Y miren cómo queda la aguja cuando va por encima. Las siguientes vueltas van a ser exactamente iguales. Donde me encuentre la vareta por encima la voy a tejer por encima. Y donde me encuentre la vareta por debajo la voy a tejer por debajo. Un punto elástico, una vareta por debajo y una vareta en punto elástico por encima. A ver que esta se me desbarató. Continúo avanzando. Ya estoy aquí, 1, 2, 3 en la tercera vuelta. Estoy contando la de varetas. Esta que tejimos ahorita de punto elástico y tejí otra más. Les voy a mostrar cómo se cierra la vuelta siempre y cómo iniciamos. No cerramos, aquí tenemos el punto bajo con la cadenita, ahí no vamos a cerrar, sino que cerramos en el siguiente punto, en el que es por debajo, con un punto deslizado. Y siempre vamos a iniciar a tejer con un punto bajo elástico por encima y una cadenita, y el siguiente punto va por debajo. El siguiente por encima. Miren dónde nos vamos encontrando el punto. Por debajo lo tejemos por debajo. Siempre es vareta, o sea que siempre tomamos lazada.
tomamos la lazada y el siguiente va por encima, porque no lo encontramos por encima. El siguiente va por debajo. Así vamos a tejer las siguientes vueltas, un punto elástico por encima y un punto elástico por debajo. Ya terminé la última vuelta. En total tejí, contando esta de varetas, tejí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vueltas. Para acá, para la parte del elástico. La primera vuelta, recuerden que fue solo de varetas. Y 11 vueltas en punto elástico. En total 12. Vamos a cerrar esta última vuelta. No cerramos aquí en la cadenita. Recuerden que cerramos en el siguiente punto. Con punto deslizado hacemos una cadenita. Y vamos a cortar la hebra. Jalamos. Y con esta aguja guardamos. Ah, pero voy a medir. Vamos a medir cuántos centímetros tenemos aquí. Tenemos 9 centímetros de pretina. Esta es la parte de adelante. Vamos a guardar la hebra por el revés para que no se note. Esta sería la última hebra que tenemos. Estoy guardándola entre las varetas, pero por el revés de la prenda. Y ahí quedó guardadita. Agradecemos a los miembros de UA Madura Crochet. Hasta aquí el video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y compartir en sus redes sociales.